Hola amigos, después de haber visto estas tomas, me imagino que saben dónde estamos. Y si no lo sabes, nos encontramos en Mérida, en el estado de Yucatán. Decidimos venir aquí para mostrarte un poco de lo que es esta bella ciudad. Queremos mostrarte también cómo Mérida tiene este balance, esta armonía con un estilo de vida en una metrópoli y al mismo tiempo poder experimentar la naturaleza. Tenemos cenotes, haciendas que vas a poder ver en este video, así que quédate y vas a ver todo lo que tenemos preparado para ti. Mérida es una ciudad que se encuentra en el estado de Yucatán, al sur de nuestro país. Es un lugar al que se puede llegar bastante fácil viajando desde Ciudad de México en avión. Estamos a 1 hora y media. Y el día de hoy queremos mostrarte muchos lugares que tiene esta ciudad. La península de Yucatán tiene más de 39 mil kilómetros cuadrados para que puedas invertir. Y el día de hoy en este video vas a descubrir muchos de los lugares que tenemos preparados para ti. Regresando al video, la idea es que ustedes puedan conocer a Yucatán como uno de los mejores destinos para vivir y para invertir y la seguridad que tiene Mérida. Y no solo lo decimos nosotros, no solo lo digo yo, lo dice la ONU, quien catalogó a esta ciudad como una de las mejores por su calidad de vida. La verdad es que después de un pequeño viaje en avión y de algunos retrasos y de esperar al resto del team para el viaje, llegamos al aeropuerto de Mérida y fuimos directo al lugar donde nos quedaríamos en estos días. Una increíble casa al noreste de la ciudad de Mérida, en la zona de Altabrisa. Mérida cuenta con un total de 106 municipios, de los cuales la zona de Altabrisa se encuentra en la ciudad de Mérida, en la zona noreste de este municipio. En Altabrisa podemos encontrar un ambiente muy familiar, muy tranquilo y de mucho entretenimiento. Cuenta con centros comerciales, con plazas, con una variedad de tiendas y muchos lugares para que puedas visitar. Es un excelente punto para llegar a comer, disfrutar del aire, recargar energía y seguir grabando todo lo que les estamos mostrando el día de hoy. Nos encontramos con un viejo amigo conocido, Rodrigo, quien fue nuestro guía por estas zonas de Yucatán, para poder mostrarles un poquito lo que necesitábamos conocer, el tipo de tierra que existe en Mérida, la ubicación estratégica de crecimiento, cómo es que son las propiedades, las construcciones, materiales y todo lo relevante al tema de arquitectura, cómo se ve un proyecto ya terminado y listo para entregar. La mejor inversión en la tierra es la tierra, por eso estaremos hablando mucho de la tierra en Yucatán. ¿Sabías que en Yucatán existen tres tipos de tierra? Y voy a leer porque me cuesta trabajo pronunciar. Canab, que significa tierra roja amarillenta, apta para los cultivos tropicales y con un buen drenaje. Sequel, que es un suelo muy pedregoso, poco apto para la agricultura. Y por último, Canab Sequel, es una mezcla de ambos suelos, es más apto para la agricultura, entre más canab contenga. Mérida se está extendiendo hacia la parte norte, específicamente la parte noreste, que es donde vamos a encontrar el crecimiento exponencial de la ciudad. De hecho, diversos estudios han mostrado que las zonas como Cholul, Concal y los alrededores son las zonas con mayor crecimiento de esta ciudad. Para finalizar este primer día, visitamos La Isla, un centro comercial ubicado en Cabo Norte, al noreste de la ciudad de Mérida. Una plaza muy bonita, muy moderna, muy disfrutable. Puedes incluso entrar con tus mascotas a esta gran variedad de tiendas y de marcas que tiene este centro comercial. En la parte de atrás nos encontramos con un lago donde puedes hacer actividades acuáticas y caminar con tu familia en un gran parque lineal. How long should I be waiting?
Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Para ser el primer día, creo que logramos algo bastante interesante: conocer la ciudad, conocer un poco de los proyectos, de las plazas, del crecimiento que ha tenido Mérida. Pero más allá de eso, aprendimos que a pesar de estar cansado, es importante tener esa disposición, tener esa actitud, ir por esa milla extra, y de esa manera cualquier viaje y nuestra vida será memorable. Every time I see a glimpse of your good side.